Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas en este día miércoles. Arrancamos por tanto material que tuvimos en la Asociación Gaucha, ¿no? Que tuvimos una fecha maravillosa, donde pasamos un gran lindo momento, que después vamos a estar hablando de lo que fue esta tercera fecha de la Gaucha, ¿no? Que pasamos un gran evento con 340 deportistas, la verdad, impresionante, impresionante. Así que, pero bueno. Hoy tenemos 13 grados de temperatura aquí en la ciudad de Rosario, un día muy, pero muy nublado, con ganas de llover, me parece como para el fin de semana por ahí, Bueno, mucha gente ansiosa, recién veía algunos mensajes también por el chat de Maratones Argentinas, y ya hay algunos chats que también andan por ahí prendidos ya arrancando esta transmisión que tenemos en el día de hoy, ¿no? Con la nota que tenemos en el día de hoy. Ya los quiero presentar a él, ¿no? Que mucha gente me ha preguntado por esta maratón. Así que ya lo estoy presentando al señor Miguel Maluf, desde la ciudad de San Luis. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Rulo, ¿cómo estás? Por acá muy bien, muy bien. Lindo clima, veo por allá, que es un poco más fresco, pero está lindo. Está complicado el clima por aquí, Exactamente, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay, es invierno, aquí es un poco más húmedo por ahí, así que por ahí, bueno, lo tenemos que bancar en el verano y lo tenemos que bancar en el invierno con la humedad y lo que son las neblinas y todas esas cosas. ¿Cómo andas, Miguel? Bien, por suerte todo bien, trabajando mucho, ¿viste? Pero bueno, todo encaminado, así que me imagino que el tema de hoy será la maratón de San Luis. Exactamente, Miguel, porque tanta gente nos ha preguntado también a nosotros de distintas ciudades, ¿no? De Argentina, de esta maratón Donovan Fest, exactamente. Miguel, para preguntarte, vamos a arrancar con esta maratón y contarnos un poco de qué se va a tratar. Bueno, mira, es la primer maratón que se hace en San Luis, una maratón de este calibre, por ahí se han hecho algunas otras chiquititas. Pero bueno, esta es la más grande, así que hoy estamos, viste, todos nerviosos, todos trabajando, todos esperando el momento para largar y que salga todo brillante. Así que, como para más o menos ponerte en tono de qué se trata esta maratón, es básicamente lo mismo que sucedió en Villa Allende, en Córdoba, la maratón organizada por las Guepardas. Nosotros hemos constituido un circuito entre Jaita, tanto de La Rioja como de Catamarca, las Guepardas y nosotros acá en San Luis. Así que, bueno, viste, la tintura de la maratón es la misma. Mismas distancias, mismo formato. Las Guepardas dejaron la vara bastante alta porque salió recontra buena. Así que, bueno, nos ponen un poco de presión. Claro, por supuesto, sí. Pero bueno, viniendo del mismo sistema, sabemos cómo trabajan las chicas de Parla, sabemos cómo trabaja Jaita La Rioja, así que el sistema, si es el mismo, no puede fallar absolutamente nada, Miguel. No. Estamos, viste, atentos a todos los detalles, así que, bueno, trabajando, viste, justamente para eso, para que no falle nada. Estamos siendo muy cautelosos con la info. Así que en breve, viste, vamos a empezar a ya disparar con toda la artillería pesada y todos los últimos detalles para que, viste, todo el mundo esté enterado de exactamente qué es lo que va a pasar. Igualmente, bueno, hemos tenido muchísimas consultas, sobre todo en esta última semana, es como que se destapó la olla. Y, bueno, por Instagram hemos tenido un montón de consultas, ya hay varios equipos confirmados, tenemos ya un piso interesante de más de 120 atletas, así que no es poco. Así que yo calculo que vamos a andar en un número muy, muy parecido al de
al de Villa Allende con el de Guepardas. Bien, 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 bien. Ya un piso de 120 sin haber largado nada de información, porque solamente están los flyers, nada más, y todavía no está la información completa del evento. Así que ya teniendo un piso de 120, y estos 120 me imagino que deben ser sin la gente de San Luis. Sí, 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 tal cual, sin la gente de San Luis. Tenés razón, no habíamos contado ni nosotros, ni la gente de San Luis Roller, que también son locales, así que seguramente van a estar participando, no hay viaje de por medio, así que creo que es positivo para los que vivimos acá en San Luis. Totalmente. Bueno, ahí está un poco de lo que se trata, ¿no? Las categorías, como dice en el flyer, que pasa muy rápido, pero bueno, vos lo podés decirlo también, Miguel. Exactamente, bueno, las categorías son las de 42, 21, 12, 5 y 2K. Mismo formato que el de Villa Allende. Así que, viste, bueno, muy parecido a los formatos que hemos mantenido o que hemos ido viendo en las carreras que se han vivido ahora últimamente. La verdad que ha habido un montón de carreras y todas medianamente con un formato similar. Creo que está bueno. Y lo bueno que por ahí va a tener esta carrera es que la idea es ir sumando un puntaje junto con el de Guepardas y, bueno, a lo sucesivo con los otros equipos de Jaita. Así que, viste, tiene por ahí un condimento y, bueno, tendría una coronación en La Rioja. Así que, viste, O sea que la última fecha, Miguel, sería La Rioja, ¿no? La última fecha sería La Rioja, te lo tiro como primicia y ya les prendí fuego a los riojanos, así que tienen toda la operación encima. Sí, 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 ya esa va a ser otra final, ¿no? Pero bueno, ya le destapamos a Diego ahí lo que va a ser la última fecha, Miguel. Sí, 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 así que bueno, pero creo que ya todos conocen cómo trabajan ellos, así que no hay nada que develar y son estupendos. Creo que uno aprovecha y copia lo bueno. Exactamente, muy bien, muy bien. Miguel, vamos a darle un poco más de información a la gente, ¿no? Va a haber los temas de los hospedajes, todo lo que vaya a tener la maratón para que la gente lo sepa ya antes de que larguemos la información, que seguramente usted sabrá cuándo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, calculo que a más tardar ya la semana que viene estamos largando toda la info. Igualmente, muchos han ido consultando por el Instagram y le hemos ido tirando datos de por ahí dónde se tendrían que alojar, sobre todo en qué zona. Viste, la pista va a estar a unos 15 minutos, 15 kilómetros de la ciudad capital. Así que los alojamientos seguramente se van a dar en San Luis Capital, en Potrero de los Funes, en Juana Coslay, en La Punta, viste, todas zonas que son aledañas a San Luis, que están a 15 minutos del centro. Claro. Vamos a hacer las acreditaciones el día sábado, hasta el momento van a ser en la ciudad de San Luis, con un posible evento como el que hicieron las Guepardas, viste, porque por ahí recién llegás, te inscribís, tener que salir a buscar comida y esas cosas te lleva tiempo, así que por ahí queremos brindar ese servicio para que la gente no se vuelva loca y tenga que andar perdiendo tiempo. Claro, 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 por supuesto. ¿Cuántos kilómetros va a tener el circuito, Miguel? Mira, el circuito aproximadamente tiene 5, un poquitito menos de 5 kilómetros, según la medición que hicimos la última vez. Así que por eso te digo que va a andar similar a los otros. Ajá, muy bien. Y un circuito que seguramente debe ser más, y debe estar más que en condiciones, ¿no, Miguel? Sí, sí, sí. Viste, hemos buscado justamente eso, que tenga muy buenas condiciones y que sea un circuito lo más amigable posible, viste, sin que tenga grandes bajadas ni complicaciones. Sabemos que por ahí los patinadores van desde lo más iniciantes a los más heavy. Y entonces, viste, tenés que buscar algo que sea atractivo para todo el mundo.
Así que ese ha sido el concepto para buscar el circuito. Por suerte, hemos tenido varias opciones de circuito. Así que, bueno, creemos haber elegido el mejor. Que ya pronto vamos a largar imágenes, viste algunas filmaciones para que más o menos se pueda ver no solo el circuito, el recorrido, sino por ahí que se pueda ver inclusive cómo está el asfalto y todo eso. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué van a tener los chicos a la hora del kit? ¿O todavía no está preparado todavía eso, Miguel? Estamos terminándolo al kit. Eso es lo que por ahí tenemos un poquito más atrasado, ¿viste? Queríamos tirar la info, así que ese lo estamos preparando. Sobre todo porque hemos visto un montón de kit en estos últimos en las últimas carreras y la verdad que bueno, dijimos, el tema de, por ejemplo, de los peluches está full, así que estamos planificando tenerlo, viste, surgió último momento, así que quizás lo tengamos. Bueno, muchos por ahí en la última carrera dijeron de que por qué no había una remera, viste, también te pone un poquito de presión, así que bueno, estamos definiendo a ver cuáles por ahí son las mejores opciones, qué sé yo, los mates, bueno, hay un montón de cosas que queremos hacer, no sé si vamos a poderlas hacer todas, pero vamos a tratar, viste, de hacer un kit que sea, viste, atractivo para la gente. Claro, por supuesto, para el deportista principalmente, que por ahí viene de distintas ciudades y quiere encontrarse con un kit, una remerita y todas las cosas que hemos visto en varias maratones, ¿no? Creo que la remera es siempre primordial, ¿no? En el tema de los patinadores máster, que siempre les gusta tener, aunque sea de recuerdo, de esa maratón, ¿no? Por más que no haya ganado una medalla o algo así. Sí, 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 tal cual, tal cual. Viste, así que por eso queremos no pasar por alto esas cositas que la gente, viste, viene a buscar más allá de la carrera. Siempre un recuerdo está bueno llevarse. Miguel, ¿es la primera vez que hacen una maratón ahí en San Luis, no? Sí, sí, sí. Sobre todo nosotros, es la primera vez que vamos a organizar una. Maratones así de este calibre en San Luis no se ha hecho jamás. Bueno, San Luis sí, por ahí tiene mucha experiencia, viste, en ciclismo, en maratones pedestres, pero no en patines. En patines, la verdad, que no se ha hecho jamás. Y bueno, esperemos que sea, viste, el puntapié para que los dos equipos que estamos acá en San Luis puedan seguir haciendo maratones, quizás en dos por año, un año cada uno, viste, pero que esto tenga continuidad y que se vuelva fuerte. Sí, totalmente, como hablábamos antes, por privado, antes de arreglar la nota, ¿no? Porque el tema por ahí viene más para la gente del máster, que son la gente que por ahí menos eventos tienen, y está bueno que se hagan estas maratones, ¿no? Sí, la verdad que está buenísimo porque, bueno, por ahí es un espacio que no estaba tenido en cuenta. Creo que de alguna manera nos hemos ido sabiendo dar el lugar, encontrarnos. Bueno, como te decía antes, siempre estamos charlando con el Negro Contreras, con Miguel Flores, estamos dentro del WhatsApp de los máster, que bueno, vos también estás ahí adentro. Entonces, viste, uno se va enterando, se va nutriendo y creo que lo único que queremos es competir, estar, viste, siempre activos y somos un montón, o sea que está bueno que también nosotros nos podamos juntar y tomar la decisión de decir, che, lo hacemos igual. Claro, claro, perfecto, sí, 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 tal cual. Yo tengo un amigo de Avellaneda que me encontré el otro día en La Gaucha y me dice que él iba a ir a esta maratón de San Luis, Mirá, ¿viste? No, sí, por eso te digo, hemos tenido mucha repercusión. Bueno, como te dije, ya hay varios equipos que nos han confirmado y hay un montón de consultas, inclusive de Buenos Aires, las chicas de línea, los de Honecker, hoy, bueno, una de las chicas de Honecker hoy estuvo consultando y la verdad que por ahí voy a pecar por olvidarme un montón de nombres, pero bueno, hubo mucha gente que estuvo consultando, de San Rafael, de Mendoza, los chicos de Uruguay que estuvimos hablando en San Juan, así que yo creo que va a estar re bueno.
Va a estar bueno. Miguel, me voy a ir un poquito a los mensajes. Voy a ir al último mensaje, pero ya los voy a leer a todos. Jardinero del Mar dice, consulta, ¿es todo plano el circuito? Sí, 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 sí. El circuito es todo plano. Por ahí, viste, bueno, es una consulta que nos han hecho últimamente varios, porque después de lo que fue la experiencia de San Juan, muchos se quedaron asustados. Si bien el circuito de San Juan fue una cosa de locos, a mí me encantó y a nosotros nos volvió locos, pero bueno, el primer impacto fue terrorífico, sí, porque vimos una bajada que era impresionante, con una curva y medio que al principio nos asustó. Después me quedé con ganas de no haberlo disfrutado un poco más, pero bueno, qué sé yo, mi hijo que está recién arrancando se la vio fea, ¿viste? Entonces creo que por eso también está esa pregunta. Sí, va a ser lo más plano y la idea es esa, lo que te comentaba al principio, que sea amigable para todo el circuito. Totalmente. Bueno, yo podía decir desde mi punto de vista, ¿no? Que he andado mucho tiempo en La Rioja, que en La Rioja, bueno, van a tener que subir y bajar, ¿eh? Que no va a ser tan sencillo. Que parece que vas bajando, pero realmente vas subiendo. Es decir, tendría que ir a más velocidad porque voy bajando, ¿no? Pero voy sigo subiendo. Bueno, acá en San Luis hay rutas y circuitos donde pasa lo mismo. Parece, ajá, que se viene una bajada enorme, pero no baja nunca, sigue subiendo. Es un engaño, sí, óptico. Exactamente. Bueno, ahora sí me voy a ir a los mensajes de la gente, que hay unos cuantos ya. A ver, acá empiezo con Juan Sáenz, que dice, esperando ansiosos. Saludos desde Tandil, dice. Fabián Gonzalo Franchino, que dice, hola Rulo, buenas tardes. Daniela Montalbani, que dice, de San Luis, Donovan Roller. Bien, Alice Guevara Molina, que dice que es genio Miguel de Donovan Roller, la garra Roller presente, excelente profesionalismo, dice que se distingue a Miguel, dice Daniela, es Jardinero del Mar, saludos desde Olavarría, la garra presente ahí en San Luis, dice Jardineros, y Juan Sáenz, que dice, esa vamos, dice GG, dice, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, esto va a ser un principio más, Miguel, ¿no? De estas tres maratones, como decíamos, bueno, desde que empezó Guepardas en Villa Allende, ustedes en San Luis, y la final que va a ser en la ciudad de La Rioja, ¿no? También con el gran trabajo de Diego Monasterio. ¿Qué dice la gente de San Luis sobre esta maratón, Miguel? Bueno, mira, la gente, si empezamos por los patinadores, todos estamos súper ansiosos por esta maratón. Uh-huh. Estamos esperando, viste, el momento, porque hay mucha gente que por ahí no se ha unido a los viajes, viste, por temas costos, por miedo, y creen que por ahí no lo podrían hacer. Y es como una oportunidad, viste, para romper ese hielo. Pero bueno, vos sabés bien que por ahí hay categorías donde tranquilamente uno, el que patina más o menos, puede llegar a largar y animarse. Así que creo que por ese lado se espera súper ansioso porque, bueno, es una oportunidad de que sea la primera vez. Después, respecto al público, bueno, es un deporte nuevo para San Luis. No tiene gran trayectoria. Entonces, uh-huh, va a ser una oportunidad para nosotros para mostrarle a la gente de qué se trata el patín carrera, de que por ahí, viste, no es solamente andar en una placita de 2x2, sino que tiene un condimento súper especial, que es la velocidad, la resistencia, la tecnología en cuanto a los patines. Viste que todo eso se desconoce. Por ahí cuando te dicen, che, me compré unos patines súper profesionales, como nos pasó a todos, que pensamos que el primer patín era una cosa de locos y después te enteraste que nada que ver, que arriba de eso había 2 millones de patines mucho mejores. Pero bueno, porque uno no conoce el ambiente, no conoce, viste, todo lo que tiene disponible. Así que creo que para nosotros es una gran oportunidad de mostrar este deporte y aparte para, viste, demostrarles que no solamente es un deporte de uno solo, sino que
de toda la familia. Claro. La verdad que cuando empecé a vivir esto, me llamó la atención cómo mi familia se integraba al deporte y cómo todos, viste, quedábamos unidos por un deporte en común. Entonces, viste, tiene un montón de cosas que están buenas realmente y que son atractivas. Bien, bien, bien. Wilson Real Reblat dice, las carreras las transmiten. Bueno, ya me están metiendo presión a mí, me parece. Paula Montalbani que dice, vamos Donovan Roller, saludos a Miguel y a todos los organizadores de la Donovan Marathon Fest, dice Paula. Bueno, no sabemos todavía, Miguel. ¿Cómo? En lo que decía Wilson, ahí sí vamos a transmitir las carreras, vamos a ver. Todavía eso no lo sé, vemos. Ahí ya depende de vos, pero bueno, vos ya sabés que estás invitado, tenés que estar acá. Es más, no sé si vas a patinar inclusive y todo, pero bueno, si patinás no vas a transmitir. No, estoy muy fuera de estado como para correr una maratón o divertirme, digamos. No podría. Todavía no he arrancado desde que empezó la pandemia, así que imagínate, tengo que bajar unos kilitos como para ponerme en estado. Uy, eso lleva tiempo, ¿qué va a ser? Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo sale todo. Miguel, ¿qué expectativas tenés para lo que va a ser esta maratón en San Luis? Bueno, las mejores. En público, en cantidad de deportistas. Bueno, como te dije hace rato, la verdad que esperamos mucha gente participando. Sobre todo, viste, nos motivó mucho el piso inicial que tenemos de competidores, así que creo que va a ser una maratón fuerte y que, bueno, eso también te obliga a después tener que mantenerla, viste, y siempre brindar algo más para seguir atrayendo a la gente. En cuanto a público, desconocemos un poco porque, viste, ahí vamos a tener que hacer mucho ruido y mostrarle a la gente de qué se trata este deporte, de que realmente vale la pena ir a verlo, que es atractivo. Sí. Y que por eso, viste, se da más un poco más atractivo que una carrera de bici. Acá es muy, muy llamativa las carreras de ciclismo, pero por ahí, viste, en una carrera de ciclismo, que son 100 y pico kilómetros, los ves pasar una sola vez. En cambio, en un circuito que puede tener 5 kilómetros, los tenés en vivo prácticamente todo el tiempo. Entonces, claro. Creo que está muy bueno y a la gente le va a llamar mucho la atención. Nos va a apoyar la gente de la Secretaría de Turismo de acá de San Luis y seguramente ellos van a ayudar mucho a difundirlo previamente, sobre todo, para que esto, viste, se pueda conocer públicamente y bueno, viste, llame la atención del público que quizás no es patinador o que tiene los patines guardados en el placar. Como yo, totalmente. Miguel, bueno, sí, yo creo que el que no conoce San Luis, creo que, aunque sea, va a ir a correr esta maratón, que para mí se las trae porque ya hay mucha gente hablando sobre esta maratón, es que sino que también va a conocer San Luis, que es una ciudad maravillosa. Bueno, yo he pasado ahí yendo para San Juan, pero no fui nunca a San Luis, y calculo que es una ciudad maravillosa. Sí, mira, eso es algo de lo que hablábamos también con la gente de turismo, que no solamente es un evento deportivo, sino que se vuelve un evento de interés cultural y turístico, porque, claro, bueno, nos da la posibilidad de mostrar nuestra provincia, que es San Luis, y que sí, realmente es hermosa, tiene muchísimos paisajes. La verdad que tenemos un montón de espejos de agua, circuitos súper asfaltados para recorrer por todos lados. La podés hacer en bici, la podés hacer en auto. Realmente se presta San Luis para que la recorras. Y el que venga como acompañante por ahí del patinador no se va a quedar, viste, vacío. Realmente la va a pasar bien porque tenemos un paisaje muy, muy atractivo. Así que para esa fecha calculamos que el clima, viste, ya va a estar acompañando mejor, vamos a estar mucho más cerquita de la primavera, se pone re lindo San Luis, así que no deje de ser otro condimento para la carrera. O sea que para agosto ya va a estar lindo ahí, me decís, en San Luis.
Sí, para agosto ya está lindo, si bien suele ser fresco, pero no, ya cambia rotundamente el clima. Ahora es frío, pero viste, ya agosto son los días mucho más largos, están mucho más soleados, así que está bueno. Bien, Jardineros del Mar que dice cómo van a ser las categorías, creo que ya la dijiste por ahí, repetila si vos querés, Miguel. Dale, en cuanto a distancias, las tenemos divididas en 42, en 21, en 12, en 6 y en 2 kilómetros. ¿Sí? 2 kilómetros, bueno, van a ser los chiquitines. Sí. No me acuerdo ahora, ¿sabes qué? El tema de cómo las tenemos divididas en edades, pero Ah, en después lo edades. subimos al Instagram, porque por ahí quizás lo que pregunta es eso. Pero tal cual como fue la división de guepardas, así van a ser las edades. Más que nada, Ah, viste, bien. para mantener la misma línea hasta que termine este mini campeonato. Quizás el año que viene, Exactamente. por ahí, si hay alguna cuestión para rever en cuanto a las edades, lo podemos modificar. Pero en este caso seguimos igualito para no cambiar nada. Exactamente. Aparte, ya pronto va a estar toda la información para que no estén tan ansiosos ahí enloquecidos preguntando por el tema de las edades y Master A, Master B, Master C, Master D, qué sé yo. Ahí ya van a tener toda la información cuando tengan todo ahí, cuando vos la largues, Miguel, y nosotros también ya la vamos a tener y la vamos a estar ahí posteando en nuestro canal sin dudas. Sí, obvio que sí, obvio que sí. Bueno, inclusive algunos que van preguntando ahí en el privado del Instagram, yo cuando tengo el machete a mano les voy respondiendo, o las chicas, ahí Romy y Erika que me están ayudando con el Instagram, viste, vamos dándole un poco de manija. Bien, perfecto. Miguel, me voy a otro mensaje. Dice Paula, los esperamos en San Luis. Dice Miguel, siempre comprometido con Donovan Roller y dispuesto a colaborar siempre. Un genio. Sí, edades, dice Jardinero. Jajaja, ja, esperamos la info. Gracias. ¿Cuál es el Instagram de la carrera? Dice Paula. El Instagram de la carrera, bueno, es como el nombre de la carrera, que es el Donovan Marathon Fest, ¿sí? Con los Ajá. guioncitos entre medio de cada palabra. De esa Ahí manera está. nos van a encontrar. Nos van a encontrar, exactamente. Yo ya los tengo ahí en Maratones Argentinas, lo he visto que están Donovan Fest, exactamente maratón, como tal Exacto, como y lo decís. nosotros nos Bueno, seguimos. Miguel, exactamente. Ahí lo puso Daniela, ahí lo puso Daniela Ah, Montalbán, está y lo puso, buenísimo. ahí le puso el Instagram para que todos lo sepan. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Miguel? Sabés que el tiempo es para vos y todo lo que quieras agregar. Mirá, básicamente, a ver, aprovechando que Daniela ahí subió al Instagram, que nos sigan en el Instagram, que aguanten un cachitito, que dentro de nada vamos a tener mucha info para darles. Le vamos a empezar a dar, viste, interacción a la página, para que, bueno, todos puedan subir sus imágenes, sus entrenamientos, su puesta a punto. Inclusive por ahí, viste, nos damos una mano con las otras carreras que se han venido haciendo. La gente de Pico nos viene ayudando, la gente de Atlas también. Bueno, por suerte, viste, esto es toda una comunidad que no hay mezquindad, entonces, viste, se ayuda uno al otro. Creo que la idea es ir todos a todas las carreras, a veces no se puede por cuestiones de tiempo, de economía, pero si pudiéramos todos estaríamos en todas. Así que Exactamente. nada, esperar que todos puedan estar acá. Realmente estamos abiertos a cualquier consulta, a cualquier tipo de inquietud que tengan y por ahí, viste, qué sé yo, dudas de acuerdo a lo que sería el alojamiento, nos pueden preguntar. Por ahí si alguno, qué sé yo, viste que algunos viajan solos, son uno, dos, tres. Si hay que bancarles el lugar en alguna casa, seguramente lo vamos a poder hacer. Así que no se sientan, viste, mal por preguntarlo, porque la idea es que venga todo el mundo. También la semana que viene vamos a estar ya tirando algunos datos de alojamiento. Algunos se los hemos mandado por privado. Pero bueno, creo que es importante el tema del alojamiento. Vamos a tirar toda la info que necesiten. Va a salir en todos lados. Así que por ese lado que se queden tranquilos que la van a tener.
Yo me imagino, Miguel, cómo es la gente del patín y si ya tenés un piso de 120, esos 120 ya deben haber buscado alojamiento sin duda y deben estar reservados sin duda. Mira, conociendo a la gente del patín, Sí, quedate tranquilo que sí. sin duda. Es más, ya Miguel, hay un hotel que sí. está lleno, hay un hotel que ya está lleno completito. Completo, no le falta ninguno, ninguno. Bueno. No, no, no. Bueno, vamos bien. Viste que yo te decía, yo conocía a la gente del patín. En eso estamos, dice jardinero, muy bien. Miguel, ha sido un placer tenerte. Quiero que ya cuando estemos ahí un poco más cerca de la maratón, salgamos nuevamente para contarle a la gente qué más se trae este Donovan Maratón Fest. Miguel. Ha sido un placer tenerte en Maratones Argentinas y esperamos otra salida más ahí cerca de la fecha, por ahí una semana antes, y contarnos cómo se viene. ¿Te parece? Sí, me parece así. Vos ya decís si vas a estar transmitiendo en vivo, que era una de las preguntas, y nosotros, bueno, te vamos a pasar la info del kit y algunas cosas más. Compromiso. Bueno, muy bien, Miguel. Muchísimas gracias por este tiempo que has tenido para maratones, principalmente para la gente, para contarle a la gente sobre esta maratón que si es como la de Guepardas y si es como la que va a ser la última de Diego Monasterio, esto va a dar mucho para hablar, Miguel. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Rulo, por estar siempre con el patín. Así que, bueno, nosotros somos los eternos agradecidos. Nos estamos viendo en la Bueno. próxima. Nos vemos en la próxima nota. Gracias, Miguel. Que tenga buenas tardes. Dale, chau, chau. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Miguel Maluf desde Donovan Runner, para lo que va a ser esta maratón donde todo el mundo pregunta, donde todo el mundo quiere saber cosas. Y bueno, hay que esperar la información, si no, no podemos saber absolutamente todo. Pero bueno, es una maratón que ya vimos. Ya vimos lo que fue Guepardas con 300 y pico de patinadores. Y si ya Miguel dice que ya tiene un piso de 120, no me quiero imaginar que va a andar por ahí cerca también, ¿eh? Otro mensaje que dice Alice Guevara Molina. Qué buena toda la info, dice Alice. Muy bien. Perfecto. Bueno, contarles un poco de lo que fue, ¿no? La hermosa, la tercera fecha de la Gaucha, ¿no? Que fue una tercera fecha colmada de patinadores, alrededor de 340, me parece, 350, dice. Ahí después vamos a colgar el link que dice ahí, Jardinero del Mar, nosotros también lo vamos a compartir en nuestro canal, así que quédate tranquilo, jardineros, quieren estar en todas, los chicos. Bueno, muy bien, pasamos una fecha muy, muy genial ahí en La Gaucha, con 300 40 patinadores, arrancamos ahí por las 10, terminamos allá por las 8 de la noche. Mire cuántas carreras en un circuito que tenía alrededor de 900 o 1000 metros. Quiero agradecer a esa gente, principalmente a la gente de la organización, a la organización de La Gaucha, a la gente de San Cayetano, que nos atendió muy bien ahí. Y también agradecer a toda la gente que mandó tanto material, ¿no? De lo que fue el evento de La Gaucha, tantas fotos, a pesar de que estaban las transmisiones. Así que agradecer, como siempre, a toda esa gente que nos ha traído exactamente muchísimas fotos, información y lo lindo de que fue ese día. Muy bien, hasta ahí el tema de lo que fue esta hermosa fecha de la Gaucha. Bueno, ayer teníamos un poco, siempre estamos un poco informados, ¿no? Y nos encontrábamos de que Rocío Berbel ya había viajado a Birmingham, donde ya queda un solo día donde va a arrancar. Y los otros tres chicos, por temas de visas, creo que salen esta noche exactamente a Birmingham, siempre y cuando haya. Pero hay algo que me quedó ahí, que lo vi en el canal, ¿no? El tema de que ¿quién nos va a acompañar, ¿no? ¿Quién nos va a acompañar? Porque el técnico colombiano Álvaro Ramos no va a estar en Estados Unidos. Y bueno, creo que el señor Herrero tuvo que pegarse la vuelta por el tema de la vacuna, ¿no? Y eso es lo que me extraña, ¿no? Porque si es una persona que trabaja en salud, digo, ¿cómo puede ser?
Pero bueno, son más cosas que pasan, nada más, nada más. Bueno, vamos a irnos a los eventos. Me voy para el archivo de video y nos vamos a los eventos. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, el día... Uy, ya pasó rapidísimo esto. Ahí está. Ahí está. El domingo 10, exactamente este domingo, va a ser la primera fecha provincial de Federados Escuelas Libres y Máster en la ciudad de San Juan. Organiza la Municipalidad de Pocito en el nuevo patinódromo Domingo Martínez de Pocito. Bueno, esta fecha máster que se va a hacer en el EJKDT, que tenía fecha para el 10 de julio, va a pasar exactamente para el día 31 de julio, hoy por la tarde nos enteramos, así que no va a ser el 10 de julio, sino que va a ser el 31 de julio en el circuito KDT, organizado por APM. Muy bien. Este Triaposta, que ya hoy también se mandó la información de lo que se va a tratar, que va a ser el día 16 de julio en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Bueno, todavía no está hecho el posteo en el canal, pero bueno, ya se ve que está todo listo hoy. Se ve la sexta fecha del torneo anual. De APROPA Jujuy y va a estar organizado por Suri Club, exactamente. Suri Club organiza esta sexta fecha que va a ser el día 16 de julio también. Bueno, el Maratón Rollers Copa Madre de Ciudades en la ciudad de Santiago del Estero que va a ser el día 17 de julio, que ya está toda la información ahí. Y que los primeros 100 deportistas que estén anotados van a llevarse exactamente la remera. Bueno, otro evento que todavía no está puesto en nuestro canal, el domingo 24 de julio en Nogoyá, Entre Ríos, donde se va a hacer la segunda fecha provincial del patín carrera entrerriano, en Nogoyá, Entre Ríos. Muy bien. Bueno, en lo que hablábamos con Miguel hace un rato, el Donovan Marathon Fest, que va a ser el 28 de agosto, con distancias de 42, 21, 12, 5 y 2 kilómetros en la ciudad de San Luis, Argentina. Bueno, el 1, 2, 3 y 4 de septiembre, donde se va a hacer la tercera fecha del Nacional de Clubes en la ciudad de Neuquén, Argentina también. 17 y 18 de septiembre, el Abierto Internacional de Patín Carrera, que va a ser en la ciudad de San Juan, que tendrá la modalidad de pista y ruta. 17 y 18 de septiembre, también otro evento que vienen preguntando. Todavía no hay información, pero ya pronto lo va a haber, seguro. Bueno, y con el último evento, el día 2 de octubre, hasta el día 2 de octubre, el Maratón Rollers y Máster de Olavarría, Bueno, otro de los eventos que se viene también, Muy bueno. Y bueno, estamos contentos de que el mundo máster tenga muchas maratones, Muchas maratones en distintas ciudades y que se siga creciendo en el patín, que es tan importante, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, Rulo, dice Jardinero del Mar. Muy bien. Quiero agradecer, como siempre, a Proyecto Creativo, a MBS Informática, a Shortsack Estética Unisec y el Café de la Ópera, nuestros amigos del Café de la Ópera, que hicieron posible esta transmisión de Maratones Argentinas. Hasta aquí llegamos en el día de hoy. Vamos a ver qué nos trae mañana. Bueno, mañana comenzará Birmingham, pero el patinaje comenzará el día 8, exactamente. Bien. Esperemos que tengamos buenas novedades. Ha sido un placer tenerlos a todos. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver mañana seguramente con otra nota, con otra seguramente. Vamos a ver qué nos trae de nuevo, ¿no? El mundo del patinaje. Como siempre, ha sido un placer tenerlos. Muchísimas gracias. En nombre de Maratones Argentinas TV y Rulo Will. Gracias. Hasta mañana.